Bigote, lo he visto. Tommy Maxi, la mejor parrilla. Es impresionante, estamos yendo a la previa de la hinchada de Boca, uno de Racing, uno de Independiente y uno de Chacarita. En el auto de Toto. Volvió Toto. Bueno, gente, acá arrancamos el video que van a estar viendo, que es la previa de la 12 con la banda de Lo que Recuerdo. Almorzando con la 12. Mesaza. Pero ¿dónde te digo? Llegué a la 1:30. ¿Cuánto le vas a dar de comer hoy? ¿400? Y hay 250 personas por lo menos. ¿Para comer? ¿Vos sos cocinero o te la rebuscaste? Estoy improviso. ¿Un lujo? ¿Cómo se va a cocinarle a tanta gente? Un hobby, es mi hobby. ¿Y hoy qué vamos a morfar? Bondiolita a la criolla con papa a la crema. Y hoy el partido lo gana a la 12, ¿no? Olvidá. La 12 lo gana. Olvídate. Perfecto. Esto es una familia. Olvídate, viejo. Si no, no estaríamos así, matamos. Qué bien, che. ¿Vos creés que la gente sabe que ustedes se juntan y que viven como una familia así? Hay un montón de gente que sabe, sí. Gracias. ¿Qué es la hinchada de Boca para vos? Familia. De Boca. ¡De Boca! Con esta pagamos la deuda externa, ¿eh? No hay problema. Sí. Gracias por cómo nos tratás. Espectacular. De corazón. Soy un hombre de palabra y cuando yo digo que soy hincha de las hinchadas, de la gente del fútbol, de los pibes, de los que bancan el fútbol toda la vida, lo cumplo. Y yo quiero el Rafa presidente, porque el día que los hinchas estemos como comandando los clubes, los van a dejar de chorear, de vaciar, de usar a los hinchas y de ser cliente. Vamos a volver a ser hinchas. Rafa presidente, y en todos los clubes, el presidente tiene que ser un hincha. Pero vos podés tener algo bueno el año que viene. Que puede ser de los dos. De Boca de primera y Independiente de la B. Chupame la pinta. ¡Se viene Boca! ¡Se viene Boca! Rafa presidente, porque soy hincha de las hinchadas. Salud, muchachos. Hoy gana la 12 el partido. Obvio, hoy lo gana la concha del mono. ¿Quién me pegó? Obvio, hoy lo gana la concha del mono. ¿Quién me pegó? ¿Qué va a hacer? El que el otro día te hizo dar los puntos. Sí, hoy gana. Hoy el partido lo gana la 12. ¿Dónde está? No, acá, boludo. Hoy el partido lo gana la 12. Lo que no sabemos dónde está Ibarra, dónde está Macri. ¿Qué están esperando? ¿Que pierda Boca? Bueno, la 12 está acá. No espera que pierda Boca. Tiene que gane Boca. Queremos que gane Boca. Siempre. Siempre. Así que olvídese. Después, como no vaya a nosotros, no importa. Primero Boca. ¡Está carajo!